Mario, Mr. Game & Watch. Muchachos, muchachos, acá Sefero, vamos a comentar este pedazo de pelea que estamos viendo acá. Tenemos a Don Guatamán, o mejor dicho, Pepa contra Neko Katsu, ambos jugadores de un altísimo nivel. Guatamán muy muy técnico, y Neko Katsu, que tiene un poder de adaptabilidad increíble. Atentos con los clips, chicos, porque se puede venir una jugada tremenda. Y empezamos, chicos, tenemos a Pepa con la ventaja, bueno, casi ventaja, muy poquita ventaja. Y ambos ahora se ponen al empate. Neko Katsu jugando muy bien con la tortuga Guatamán, que como siempre trata de buscar los approaches más óptimos para empezar a ser efectivo su combo game. Controlando muy bien el stage ahí Neko Katsu, Pepa con algunos problemas, el air dodge para escapar de este castigo. Bakker, downtilt, no logra hacer el combo. Buscaba ahí el, bueno, Bakker de nuevo a downtilt, busca con el upper, no logra hacer nada. Neko se escapa, Neko Katsu escapa muy bien de las opciones. Upy por parte de Pepa para salir de emergencia, y la tortuguita por parte de Neko Katsu, que busca también con las bombas para tratar de castigar lo más posible. Absorbe las bolas de fuego de Pepa, de Guatamán, va con el sartén. No pasa nada, tratando de controlar, de seguir controlando el espacio. Muy interesante de táctica por parte de Neko Katsu. Pepa que trata de acercarse lo más que pueda. Este matchup es un poquito aventajado para Mr. Game & Watch, por el mismo tema que estoy comentando de Eddie. Sonido, pero recuerden que los jugadores tienen habilidades que
bueno, de repente son increíbles. Pero van siendo muy, muy, muy pacientes, buscando de forma acercarse, como he dicho, con el estragador de forma óptima. Buscaba el down smash, en el caso no lo logra, es mandado para afuera, buscaba entrar con el nair, pero no le compra nada a Pepa. Uy, excelente parry. Está la tortuga ahí, Balco vuelve en algo, está el nair, va con el humito, no hace nada. Buscaba Pepa, el Packer tampoco logra hacer nada. Con la agüita cargada ahí, brillando Mario, brillando, brillando, va con el... Uy, ¡apa! Estuvo muy cerca de conectar. Uy, la bomba. Peligro, peligro. Hace... Uy, adelante el API para poder regresarle sin problemas a la plataforma. Muy buena jugada por parte de Guatemala. De Pepa, perdón. De Kokatsu, buscaba el Lord Dodge para... Ahí pensó que... Pepa iba a adelantarse. Buscaba el neutral, Nicolás Tortuga no lo logra. El Dodge, uy, casi es castigado por el neutral de... Nekokatsu, quien a la vez castiga con el API. Se escapa bastante bien. Pepa ahí buscando el backer, sabe que este es un porcentaje de peligro para Nekokatsu. Nekokatsu, como siempre, ocupando muy bien las herramientas de Game & Watch, tratando de hacer suyo el espacio, como diríamos en boxeo, está cortando el ring para que el oponente no se pueda arrancar por ningún lado. Pero bueno, es un muy buen jugador. Ambos están al filo acá de sus habilidades, jugando de forma muy paciente. El set muy, muy largo, ya quedan solamente 1 minuto con 53 segundos. Es increíble. ¡Uy! 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 ¡La llave! No, no es suficiente. Muy bien, buen día por parte de Pepa. El juego de guarding de los dos estaba ahí al filo de las habilidades. Busca la bombita, logra revisar bien, se mantiene en la orilla. Bomba para hacer space sin Pepa, que se tiene que acercar con primero. ¡Uy! ¡Excelente upsmash! Por parte de Pepa y Nekokatsu, que no se lo esperaba para nada. 1-0 para Pepa. ¡Ay, ay, ay! Increíble el nivel de estos jugadores, increíble los juegos que nos están entregando. Muy buen nivel acá en Coliseo Smash 3. Un saludo a los 20 jugadores que nos... Perdón, a los 20... espectadores que tenemos en este momento, Coliseo Smash Third Impact acá en Macul, Santiago. Torneo de Super Smash Bros. Ultimate Singles, Dobles y Resurrection Bracket. Ambos jugadores mantienen a sus respectivos personajes, a sus mains. Podemos ver que en el caso empezó un poquito más activo, aprovechando la intangibilidad y el poco frame data de Lapi, manteniendo a raya a Pepa. Pero Pepa, como ustedes saben, es de esos jugadores que te agarra una vez y no te suelta más. Excelente grab. Empieza el combo game. No, no lo logra. Neko buscaba un F smash. Pero sí logra acertar el down smash. ¿Será suficiente? No. Muy buen guarding por parte de Nekokatsu. Pepa, que se ve ahí aproblemada. Y Nekokatsu con una excelente ventaja porcentual. Buscaba ahí tratar de terminar los combos con el upper. Pepa, pero no logra hacerlo. Neutral jab por parte de Nekokatsu. Excelente nair, se recupera bien, vuelve con nair, no logra golpear la segunda vez. Dash attack por parte de Pepa, va con las bolas de fuego. Intentaba hacer una especie de guarding, pero pasó algo raro, algo muy confuso ahí. Ambos jugadores vuelven a la plataforma. Nekokatsu que trata de hacer el guarding. Excelente downer por parte de Pepa. Ambos jugadores van y vienen, van y vienen, van y vienen. Se pegan, se pegan, se pegan, se pegan. Besitos para allá, besitos para acá. Ay, ay, ay. Tenemos 25 viewers, wow. Recuerden, chicos, compartir el stream para que lleguemos a una buena cantidad de viewers. Soy Suffer, estamos comentando acá en Coliseo Smash 3 Pepa, o más conocido como Guataman o el Gordazo, contra Nekokatsu. Neko que mantiene los tres stocks, absorbe muy bien ahí la bolita de fuego de Mario. Un poquito más aproblemado en esta ocasión Pepa. Nekokatsu jugando muy 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 bien con las herramientas de Game & Watch, haciendo spacing, controlando el terreno. Controlar el terreno obviamente mantiene lejos a Guataman. La idea de Pepa es acercarse y tratar de empezar a combinar para hacer el máximo daño posible. Y por qué no, asegurar alguna early stock con el Fair de Mario. Ya, disculpen chicos que tenemos un problema ahí con un Pro Controller. Ahora sí. Uy. ¿Tiene salto? No, no tiene salto.
Eso fue rápido. Pepa se vio bastante problemado. Nekokatsu se dio cuenta de que la clave contra el matchup de Mario es mantener la distancia, jugar con las bombitas, jugar con las tortugas, tratar de cortarle los espacios para que no se pueda acercar. Pero bueno, Pepa es Pepa, Wataman es Wataman, tiene su reputación en los torneos online y ahora haciendo, dando cara en el torneo presencial. Tiene que decir, tiene material para sacar esto adelante. Bueno, nada que decir, ambos jugadores mantienen personajes. Vamos con el tercer y último round entre Pepa contra Nekokatsu en Coliseo Smash 3. Nos vamos a Yoshi Story. No me gusta este stage para nada. Pepa un poquito más agresivo, pero Nekokatsu sabe que tiene que mantener el mismo nivel de agresividad si quiere ser efectivo. Tiene que tratar de asegurar la mayor cantidad de daño posible y después solamente encargarse de espaciar bien para que Pepa no pueda hacer efectivo su juego de Cloud Quarter Combat. Uy, buscaba el 9 ahí. Neko, no lo resulta. Pepa sabe en todo caso que no se puede arriesgar mucho. Va con la tortuga, ambos con un porcentaje bastante similar. Buscaba el up smash. Va con el down y Pepa no logra confiar. Nekokatsu que va con el up y se recupera bastante bien. Vuelve al stage. Con la tortuguita no pasa nada. Nerf por parte de Pepa. Busca el guardian. Uy, excelente up smash por parte de Pepa. Va el chorrito de agua. Va a buscar quizás. No. Uy, el dash. Agüita. Salto con Downer. Pensé que lo iba a mandar a comprar pan con el Fair Offstage, pero no pasa nada. Se recupera bien Pepa, Nekokatsu que trataba de hacer ahí el Spike, pero no pasa nada. Neko que vuelve sin problemas al stage ahora. Uy, excelente jugada por parte de Pepa, pero que no rinde frutos. Eso sí, logra rescatar un gap. Va con el back throw. Buscaba ahí el dash attack para el 2 frame, no pasa nada. Va con la tortuga Nekokatsu. Por el momento tiene la ventaja Pepa, pero ambos jugadores están parejos. Ambos repararon errores que cometieron en las partidas pasadas y ahora ambos se les ve a un ritmo mucho más ofensivo que los dos jugadores anteriores. Y Pepa asegura el primer stock, la ventaja no es grande, pero ahí le está cruzando el Arnaz, 21% de daño con un mini combo de Mario. Nekokatsu que ahora él es el que está teniendo problemas para acercarse porque Pepa está siendo mucho más agresivo. Va con bolitas de fuego, va con el backer, busca ahí el guarding, no pasa nada. Nekokatsu que quiere volver al stage, no puede volver. Ay, 4 uppers. Vuelve con el que era matar, no pasa nada. Ahora Neko es quien reinicia el neutral y se mantiene ahí con las bombas a la orden del día, tratando de asegurar el espacio que necesita para ser más efectivo su juego. Pepa sabe que esto no tiene que. Sabe que el momento no puede volver a ser. Excelente tortugazo por parte de Nekokatsu. Ambos jugadores con 12 stocks, va con el grab. Down throw. Upper. Excelente API por parte de Nekokatsu. Va con el backer, trata de castigar. No puede. Acaba el doble backer, no pasa nada. Pero Neko sí responde con el neutral. Ahí hacia arriba, buscaba ahí. Neutral de nuevo para volver. Nerf por parte de Pepa, ahí. Tratando de buscar. Paciente, sabe que un golpecito más y podría hacerlo. Nekokatsu con el API. Excelente API de Game & Watch. Buscaba la doble tortuga, buscaba ahí el piquito ahí, pero no pasa nada. Va con el Nerf de nuevo. Asegurando daño, tratando de asegurar lo más que puede de daño para así que para incomodar a Pepa. Ay. Buscaba la capita, trataba de hacer ahí un 2 frame con frame, pero no lo logra. Qué tortuguita. ¿Cómo está ahí, guachín? Llegó el Braxen. Seguimos acá, muchachos. ¿Cómo así? Avanzado. Nekokatsu que vuelve sin problemas, va con la bombita. ¡Uy! Excelente backer por parte de Pepa. Nekokatsu sin problemas. Ahora sí, este hombre tiene una adaptabilidad increíble, así que lo podría dar vuelta sin ningún problema. Ambos jugadores con la última vida en Winners. Buscaba el jab, no logra hacer nada, 16 puntos de daño para Nekokatsu. Nekokatsu ahí tratando de buscar el spacing, tratando de anticiparse a las jugadas que pueda hacer Pepa. Pepa sabe que se tiene que acercar, Neko sabe que Pepa tiene que acercarse para poder hacer efectivo su juego, así que trata de adelantarse, pero Pepa también se adapta muy bien a lo que hace Nekokatsu. Buscaba el upper, no pasa nada, buscaba la bombita, el nerf, no pasa nada tampoco. Pepa ahí tratando de asegurarse, no pasa nada, Nekokatsu lo empata. Ay, último stock para ambos jugadores. Vamos con la tortuga, Nerf de nuevo, no pasa nada. Pepa se mantiene arriba de las plataformas, sabe que no puede arriesgarse mucho. Sabe que tiene la ventaja, quiere aprovecharla. Tratando de jugar de forma paciente, Neko ahí con el Nerf, con la tortuga. Se recupera, vuelve al stage, no le funciona. Iba el F smash por parte de Pepa, pero no pasa nada. Doble Nerf por parte de Nekokatsu, ambos jugadores están, pero muy
concentrados, están jugando de una forma súper, súper ofensiva, pero siempre con la cabeza fría, pensando bien cuál va a ser el próximo movimiento. Va el Nair, no pasa nada. Spot dodge por parte de Pepa. Pepa que buscaba el back, buscaba el downer. No pasa nada, Nekocachi con el dash, está aquí con el Api. Siempre el confía, la vieja confiable. Lapi para Mr. Game & Watch, le tira los panes, le tira los pescados. No, no pasa nada, no quiero comer nada, dice Pepa. Va con la bolita de fuego, bomba contra bolita de fuego, va con el Nair. Pepa ahí aprobándose un poquito, creo. Y Nekocachi está confiado en sí mismo, está buscando ahí el juego, está empezando a crecer un poquito, pero lamentablemente el porcentaje no lo acompaña mucho. Uy, Pepa estuvo a punto de ir a hacerla. Y ahora viene Nekocachi, todos los jugadores pueden tener neutral. Buscaba el Aftermatch de nuevo, no pasa nada. Nekocachi buscando con el Nair, empezando a igualar las cosas. Ay, 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 qué terrible. Air Dodge, Spot Dodge, Up Smash, Down Smash. Ambos. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡No tiene salto! ¡No! ¡Excelente! Pepa, ¿qué pasa? Loser's Bracket y Nekocachi que se salva. La TV 1. Se salva, pero no, nada que decir. Se adaptó muy bien, jugó muy bien.